Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay otra, ni hay botes salvavidas para esta, hay que cuidarla. Magnífico, no hemos ingresado a las estadísticas, retomamos nuestra tarea informativa hoy lunes y donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Dentro de la pauta que invariablemente cambiamos a veces a última hora, tenemos que hacer énfasis en el ámbito caribeño, caro a todos nosotros, con la hermana República de Haití, que es noticia por más de una razón, y que fue tan generosa, hay que recordarlo siempre, generosísima, con el libertador Simón Bolívar, ¿no? Ahí hubo un encuentro de intereses solidarios, ¿no? Y Bolívar se comprometió a eliminar la esclavitud, y Haití fue generosísima con esa campaña. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, pero los de ahora, ¿no? La referencia siempre hay que tenerla por agradecimiento y por reconocimiento. Aquí tenemos una situación parecida a las anteriores, pero no menos dramática. Lo que estamos viendo, y me gustaría decir oyendo, después de 42 muertos en la represión de las legítimas y sinceras protestas por la ira generalizada, por la inflación galopante, la inseguridad campante y las denuncias de corrupción contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse, este advierte de la crisis humanitaria y solicita apoyo. Ça fait environ un mois et il y a une première réponse a través del ministro de Asuntos Exteriores, escribía al secretario de Estado Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hace un mes. Una primera respuesta a través del Programa Mundial de Alimentos que nos dio 2.000 toneladas de alimentos y en nombre del gobierno hemos comprado 2.500 toneladas más. Hace un mes comenzamos las distribuciones. Estamos en Puerto Príncipe, como ven la situación no es nada tranquilizadora, calles bloqueadas, protestas, quema de basuras, neumáticos altamente contaminantes y la gente tratando de demostrar su malestar. Estamos reunidos con varios grupos, pero finalmente lo logramos. ¿Sí? También estamos hablando con personas importantes de la oposición política moderada, como los de la oposición radical. Estamos hablando con personas de la sociedad civil, del sector privado. Y ahora veo que todas las personas están de acuerdo con una solución de la crisis y hay que sacarlo adelante. ¿Quién lo dice? El presidente haitiano Jovenel Moïse. Tout le monde s'aligne autour d'une résolution à la crise. Seguimos en Port-au-Prince, varios banners de protesta y los líderes de la oposición prominentes, entre ellos André Michel, dan declaraciones y dicen: decimos que la solución a la crisis es a través de la renuncia del presidente Jovenel Moïse. No hay posibilidad de compartir nada con Jovenel Moïse. Tiene que renunciar para alcanzar una transición diferente a la que hemos conocido antes. Y esto también permite abordar varios casos de corrupción como Petrocaribe en la Conferencia Nacional. Nos sentaremos juntos para crear las bases de una nueva sociedad que interese y mantenga en alto los intereses de la sociedad haitiana. C'est ça qui nous mène à la conférence nationale haïtienne souveraine, côté nous tous nous allons chiter ensemble pour nous discuter, pour nous jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société dans l'intérêt de toutes les couches sociales de la nation haïtienne. Comme se ve, caos generalizado, y luego Jovenel Moïse vuelve en otro segmento de la declaración. Estamos mostrando lo que pasa mientras él declara, ¿no? Y dice él, hemos trabajado para ver cómo reunir todos una solución sostenible a la crisis y esta solución sostenible debe pasar por un acuerdo político. Es necesario tener un acuerdo porque necesitamos un consenso y a partir de este acuerdo político tendremos un gobierno de unión nacional. Un consenso y de este acuerdo político
nous allons avoir un gouvernement d'union nationale. Seguimos en Puerto Príncipe y como vemos la situación, ¿no?, es muy, muy tensa. ¿Cómo será capaz de instituir un gobierno sindical nacional? ¿Cómo lo desea? Es un presidente que pierde toda su autoridad de convocatoria. Cuando el presidente inicia su diálogo, nadie ha ido a participar. Por supuesto, puede reunirse con el PHTK, que es un partido, pero con otros partidos que nadie puede identificar, pero no hay cara de la oposición ni de la sociedad civil que vaya a apoyar este proceso porque nadie quiere sentarse a hablar con él. Aucune figure de la société civile qui pourra cautionner et une démarche comme ça avec Jovenel Moïse. Parce que pour le peuple haïtien, Jovenel Moïse aujourd'hui c'est un pestiféré. Personne ne veut s'associer avec lui. Bueno, la historia es que Haití necesita apoyo internacional para enfrentar una crisis humanitaria en desarrollo y grave. Así lo dijo el presidente Jovenel Moïse en una entrevista 2 meses después de las protestas antigubernamentales que se han ahora exacerbado, como hemos visto, con la inseguridad alimentaria en la nación más pobre de todo el continente americano. Trump dice que considerará testificar en una audiencia de juicio político. No es que lo considere, vas para allá, te guste o no. Y el tuit dice, nunca el Partido Republicano ha estado tan unido como ahora, 95%. Este es un gran fraude de los fake news media, sigue atacando a los medios de comunicación, y sus socios, los demócratas, que no hacen nada, los do nothing, que están jugando con el pueblo estadounidense, Pelosi, Schiff, manipulan las reglas, pero estamos ganando y ganaremos. Y Trump sigue en la guerra de los tweets y dice, nuestro loco hace nada. ¿Dónde está la SMCA, la infraestructura, los precios más bajos de medicamentos y mucho más? Bueno, y aquí estamos en California. El demócrata Adam Schiff, quien encabeza la investigación del juicio político al presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recibió una enorme ovación mientras subía al escenario en California, sábado 16 de noviembre, y criticó al charlatán de la Casa Blanca. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Ese aplauso es un plebiscito, ¿no?, contra el energúmeno de la Casa Blanca, como le llamamos desde que llegó y se juramentó. 2 years ago, I stood before you and I urged you to resist, and you did. But we are more than a resistance now. We are a majority. We are a majority in one house, and we will become the majority in the other. And we will send that charlatan in the White House back, bueno, to the golden throne. La amenaza más profunda de la democracia hoy no es el deseo de Rusia, de Putin, de reconstruir un imperio, ¿no? Dos años atrás habíamos hablado de esto. Y ni de China, aunque China está ocupada exportando en forma digital el totalitarismo y otras nociones. No la amenaza más grave para la vida y la salud de nuestra democracia proveniente de un presidente sin brújula ética, sin más comprensión ni devoción a nuestra Constitución y la hermosa serie de controles y equilibrios que estableció, estableciendo la ambición contra la ambición para que ninguna rama del gobierno pueda abrumar a otra y, lo más importante, para que ningún despotismo pueda echar raíces. Suena demasiado lindo, pero no es la realidad. Hay una razón por la que presionó al presidente de Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones el 25 de julio, y es porque escuchó el testimonio de Robert Mueller el 24 de julio y concluyó erróneamente que estaba por encima de la ley, que puede invitar a interferencia extranjera. No hay nada, nadie puede hacer algo al respecto, y no puedo acusarlo ni se lo acusará. No hay nada más peligroso que un presidente poco ético que cree que está por encima de la ley, como esta que tenemos. That he is above the law. That he can invite foreign interference and there is nothing anyone can do about it. Can't indict him, won't impeach him. There is nothing more dangerous than an unethical president who believes that he is above the law. El congresista acusó a Trump de pensar que está por encima de la ley, como acabamos de oír, y predijo
que un demócrata derrotará a ese charlatán de la Casa Blanca en la primera oportunidad. Y el comité de inteligencia que realiza la investigación del impeachment contra Donald Trump publicó dos nuevas transcripciones de declaraciones, sábado 16 de noviembre, la del exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, nada menos, Tim Morrison, y la de Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence. Aquí los vemos a ambos. Archivo Jennifer Williams, asesora especial del vicepresidente Mike Pence para Europa y Rusia. Tim Morrison, un especialista en Rusia con el Consejo Nacional de Seguridad, al entrar al Capitolio de los Estados Unidos para sus declaraciones a puerta cerrada. Nadie se salva del chequeo electrónico. Jennifer Williams, asesora especial del vicepresidente Mike Pence para Europa y Rusia, saliendo del vehículo, caminándose al Capitolio, sometiéndose a la revisión electrónica. Y Estados Unidos está en este momento muy interesado y casi manteniendo la respiración a ver qué pasa con esto y a dónde van. Algunos desean salir ya cuanto antes del energúmeno de la Casa Blanca. Y lo que tenemos aquí es Williams pasando también por la seguridad. Y todo el mundo serio y todo el mundo con ánimos de obtener resultados lo antes posible para no crear mayor tensión a nivel nacional. Esto está siendo seguido de costa a costa y desde Canadá hasta México. No es ningún paseíto. Tim Morrison, especialista en Rusia del Consejo Nacional de Seguridad, llegando fuera del Capitolio. Y aquí ya estamos en el interior, ¿no? El pasado viernes 15 de noviembre, Trump por Twitter atacó prácticamente, amenazó a la embajadora Ivanovich en plena declaración en la Cámara de Representantes y dijo, ella dijo que el tuit de él era intimidante. Dijo que no creía en su publicación. Veo comentarios del presidente Trump a los reporteros de la Casa Blanca cuando se le pide su reacción al segundo día de las audiencias públicas y televisadas. Y Trump responde al reportero diciendo si hay un intento de intimidar a la embajadora en su tweet. No, solo quiero tener un total... Bueno, quiero libertad de expresión, es un proceso político, los republicanos han sido tratados muy mal. Yo lo vi poco hoy, no pude ayer porque teníamos al presidente de Turquía aquí, no pude ver mucho, vi algo esta mañana, pensé que es una desgracia esto. Cuando tengamos grandes representantes... ¿Se les permite una declaración? ¿Se nos permite tener testigos? No, no se nos permite. No se nos permite asesoría legal, asesoría de la Casa Blanca. Es una vergüenza. Una vergüenza para nuestra nación. El hombre está acorralado. Pero hablando de libertad de expresión, Trump respeta a otro reportero, le espeta que trata de hacerle una pregunta y le dice, quiet, quiet. Es una forma agresiva y denigrante decirle cállese la boca. La ex embajadora en Ucrania, Yovanovich, defendiendo el punto, dice, el ataque es muy intimidante. Trump lanzó un ataque extraordinario en Twitter contra la ex embajadora estadounidense el pasado viernes 15 de noviembre, justo cuando ésta testificaba en una audiencia en su juicio político en el Congreso. Mientras estamos sentados aquí testificando, el presidente la está atacando en Twitter. Y me gustaría darle la oportunidad de responder. Leeré parte de uno de esos tweets. Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia. How did that go? He goes on to say later in the tweet, is a U.S. president's absolute right to appoint ambassadors. Este es el texto que les habíamos adelantado. Mientras estábamos sentados aquí testificando, el presidente está atacando en Twitter y le gustaría darle la oportunidad de responder. Y aquí viene la respuesta de la dama. Quiero decir, no creo que tenga tales poderes. No en Mogadiscio, no en Somalia, no en otros lugares. De hecho, creo que donde he servido a lo largo de los años, yo y otros, hemos mejorado las cosas para Estados Unidos, así como para los países en los que he servido. El presidente de inteligencia, Adam Schiff, dice, embajadora, ha demostrado coraje
en la presentación de hoy al testificar, y a pesar del hecho de que la Casa Blanca o el Departamento de Estado pidieron que no lo hicieras, a pesar de que, como testificaste anteriormente, el presidente te amenazó implícitamente en ese ejercicio de llamadas, y ahora el presidente la está atacando en tiempo real. ¿Qué efecto cree que tiene sobre la voluntad de los testigos presentarse y exponer aquí esas irregularidades? ¿Qué efecto cree que tiene sobre la voluntad de los testigos presentarse y exponer aquí esas irregularidades? And expose wrongdoing. Well, it's very intimidating. Bueno, es muy intimidante, ¿eh? Muy intimidante. Designed to intimidate, is it not? Puedo hablar de lo que el presidente está tratando de hacer, pero creo que el efecto es ser intimidante. But I think the effect is to be intimidating. Well, bueno, quiero hacerle saber a la embajadora que algunos de nosotros aquí tomamos la intimidación como testigos y la tomamos muy, muy en serio. Bueno, varios tweets del presidente Donald Trump. Por todas partes, Mary Ivanovich hizo todo. Empezó en Somalia. ¿Cómo le fue? Llegó rápido hacia Ucrania, donde el nuevo presidente de Ucrania habló desfavorablemente de ella en mi segunda conversación telefónica con él. Es un absoluto derecho del presidente de Estados Unidos, derecho absoluto del presidente de Estados Unidos, nombrar embajadores. Washington tiene ese privilegio. Y Estados Unidos ha sido así. Shit pregunta fuera de cámara, ¿cuál fue su reacción cuando escuchó que el presidente de Estados Unidos se refiere a usted como malas noticias? No podía creerlo. No podía creerlo. Quiero decir, sorprendida, horrorizada. What did you think when President Trump told President Zelensky and you read that you were going to go through some things? I didn't know what to think, but I was very concerned. Bueno, abogado de la audiencia impeachment, Daniel Goldman, dice, el siguiente extracto, cuando el presidente le hace referencia breve, pero dijo, bueno, ella va a pasar por algunas cosas. Una cosa muy insinuante, ¿no? No sabía qué pensar, pero estaba preocupada. Goldman, preguntando fuera de cámara, dice, ¿estás preocupado? Y ella dice, Pompeo rehusó. Pompeo se rehusó a defender a la ex embajadora estadounidense en Ucrania, Mary Yovanovitch, aunque Donald Trump atacó tratando de intimidar y la amenazó por Twitter con el mismo momento en que ella declaró ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y aquí Mike Pompeo dice, it is worth noting that vale la pena señalar que la partida del embajador Yovanovitch ofreció la llegada de Bill Taylor, por lo que hay algunas ideas ahí, alguna manera de cambio. Fue diseñado para permitir un propósito nefasto. Todos debíamos mirar el simple hecho de que fue Bill Taylor que reemplazó a la embajadora Yovanovitch, quien en este caso ha sido conducido hacia la política apropiada de Ucrania, lo que estoy feliz de hablar. Estoy orgulloso de lo que ha hecho esta administración con respecto a Ucrania. Revertimos los fracasos masivos de la política del gobierno de Obama hacia Ucrania, que realmente arriesgó la vida del pueblo ucraniano al permitir a Vladimir Putin tomar Crimea y luchar en el Donbass contra un grupo de ucranianos que no querían nada más que defender su nación. Pero se los dijo, solo mantas y equipo no letal, esa debe ser la ayuda. Y estoy orgulloso de lo que hemos hecho. La política del presidente Trump ha sido coherente en todo momento. El Departamento de Estado es totalmente solidario, no solo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, pero nuestra política de Ucrania sigue. El reportero pregunta, ¿pero ninguna de sus empleados ha estado involucrado en nada? Dice, siempre defiendo los empleados del Departamento de Estado. Miren esta caradura de Mike Pompeo. Los asentamientos de Cisjordania son incompatibles con el derecho internacional. El video muestra al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la aversión de la posición de la administración de Obama en los acuerdos israelíes, que son archivos de los acuerdos de la margen occidental, ¿no? Y en Washington, esto fue 18 de noviembre de 2019, secretario de Estado Mike Pompeo, llegando para presentarse ante los medios, dice, el establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es per se incompatible con el derecho internacional. Tremendo caradura. Todos esos asentamientos violan el derecho internacional y todas las resoluciones de la ONU, el organismo que creó a Israel moderna.
La administración de Trump está virtiendo enfoques de la administración de Obama hacia los asentamientos israelíes. Las declaraciones públicas de Estados Unidos sobre las actividades de asentamientos en Cisjordania han sido inconsistentes durante décadas, dice Mike Pompeo. We've been challenged to convince nations all across the world to stand up for the people of Israel and their y luego dice, no estamos abordando ni prejuzgando esta final de Cisjordania, esto para que los israelíes y los palestinos negocien. El derecho internacional no obliga a un resultado particular ni crea algún obstáculo legal para una solución negociada. Legal interpretation announced today being the other way, and it didn't work. That's a fact in evidence. We believe that what we've done today is we've recognized the reality on the ground. We've now declared that settlements are not per se illegal under international law, and we have provided the very space that your question suggests, the very space for Israel and the Palestinians to come together to find a political solution to this very, very vexing problem. We think, in fact, we've increased the likelihood that the vision for peace that this administration has. Bueno, debo decir que lamentablemente no ha habido mucho apoyo de Israel en los años previos a esto. Es difícil imaginar más aislamiento, desafortunadamente, en las Naciones Unidas como resultado de las decisiones de Israel. Esto ha creado un convencimiento en las Naciones Unidas y del mundo de que defienden al pueblo de Israel y los derechos de su nación a existir. Entonces, no creo que la actitud que están desarrollando aumente la situación para mejorar esto, ¿no? Me preguntan, ¿cómo trae los palestinos a la mesa de negociaciones considerando su decisión de hoy? Hemos tenido mucho tiempo con la política, la interpretación legal anunciada y las otras no funcionaron. Esto es mucho, es un hecho de evidencia. Creemos lo que hemos hecho hoy, como hemos desconocido la realidad, reconocido la realidad de los asentamientos per se, no son ilegales, qué cara dura, según el derecho internacional. Y hemos proporcionado el espacio que su pregunta sugiere, que puedan unirse y encontrar una solución política en este problema muy irritante. Bueno, el lugar que estamos tomando, como dijo el presidente cuando tomó esta decisión sobre Jerusalén, el estado final, estos límites se determinarán hasta que las partes lleguen a una resolución y luego no habrá otra determinación hasta que eso se logre y luego no hay, en ese sentido, bueno, seguiremos adelante. Un reportero pregunta, ¿también le preocupa el momento dado que la fecha límite para que el ex jefe militar que ahora encabeza el partido más grande en el Parlamento, Benny Gantz, forme un gobierno el miércoles y la nueva política en Israel? Y Pompeo dijo, ¿sabes? Le hemos dicho al equipo que estaba haciendo esta revisión ahora desde hace bastante tiempo, le hemos dicho, haz tu trabajo, hazlo a fondo, hazlo completamente. Cuando tenemos el análisis correcto, cuando lleguemos a una decisión final, proporcionaremos ese análisis y lo compartiremos con el mundo. Por lo tanto, el momento no estuvo relacionado con nada que tuviera que ver con la política interna en ningún lugar de Israel o de otra manera. Esto fue sobre lo que habíamos hecho y terminamos llevando a cabo nuestra revisión y este fue el momento adecuado para avanzar. Muchos eufemismos y la incondicional protección de todo lo que haga Israel, aunque viole las resoluciones de la ONU. Bueno, aquí estamos en Beit Arilit, en la margen occidental, abril, acceso a todos en Roito, y la conducción de camiones, de acuerdo a las políticas de poder actuar, transportar elementos fundamentales, y en algunos lados unas barreras muy controladas, como estamos viendo aquí, sin prácticamente ningún tráfico. Bueno, jefe negociador palestino Saeb Erekat, un hombre de mucha experiencia, dice, los asentamientos coloniales israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, no solo son ilegales, según el derecho internacional, son crímenes de guerra. Y la declaración del señor Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, es absolutamente rechazada. Bueno, y aquí aparece el Bibi Netanyahu.
El pueblo de Israel, este es un día histórico y otro gran logro para nuestra política. Después de que el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, reconoció nuestra soberanía sobre los altos del Golán, la administración de Estados Unidos ha puesto fin a la mentira de que los asentamientos son ilegales. ¡Qué cara dura! Violan toda resolución de la ONU. Y lo que hizo Trump fue pagar el apoyo para ser electo. Agradezco al presidente Trump y al secretario de Estado Pompeo. Los asentamientos, dice Ebregat, de las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, no solo son ilegales según el derecho internacional, son crímenes de guerra. Y la declaración del señor Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, es absolutamente rechazada y debe ser condenada, porque una vez que las superpotencias, una vez que la administración Trump decide socavar el derecho internacional, una vez que se convierte en una administración que es pro-ocupación de Israel, pero crímenes de guerra israelíes, también pro-crímenes de guerra israelíes, esto constituye una gran amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y esto está alejando a la comunidad internacional de las reglas del derecho internacional, las reglas para resolver conflictos por medios pacíficos. Esto lo ha transformado en reglas de la selva. ¡Wow! Una contundente impresión. Siguen las construcciones, acuerdos en Ramat, y acuerdos y nuevos edificios. Todo esto viola cualquier resolución de la ONU, el organismo que dio lugar a la creación del moderno Estado de Israel. Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dijo que las declaraciones de los Estados Unidos sobre los asentamientos en Cisjordania que Israel capturó durante una guerra en el 67 habían sido inconsistentes, y dijo que el presidente demócrata Jimmy Carter en 1978 descubrió que eran también sumamente inconsistentes. Bueno, de la hermana Hispan TV, detrás de la razón, Bolivia en llamas, denuncian a Estados Unidos y a Trump por estar detrás del incendio. Investigación, Shadi Alizadeh. Narración, Cristina Leiva. Presentador, Roberto de la Madrid. El mundo ve con preocupación las llamas, los gritos, los muertos y los heridos, pero sobre todo ve con preocupación su democracia. Las Fuerzas Armadas le dijeron vete al presidente, sí, al presidente de Bolivia, a Evo Morales. El famoso Evo le dice adiós a sus años de gloria. El mismo Evo que ha sido alabado por las cifras del propio Fondo Monetario Internacional al ser de los mandatarios más eficaces del planeta y de sacar de la pobreza extrema a muchos. Hoy ya no está. Y esto abre aún más la pregunta para todos los ciudadanos del planeta. ¿La violencia en el mundo cada vez se devora más a la política? Una política que cada vez se parece más a un crimen organizado. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. En enero de 2006, Juan Evo Morales Saima es elegido presidente de Bolivia, el primer presidente indígena del país. En 2010, es reelegido. En 2015, se reelige por tercera vez. El mundo lo aclama, no por ser antiimperialista, sino porque supo manejar las relaciones y por las extraordinarias reformas socioeconómicas que hizo. El periódico del Reino Unido The Guardian escribía: Evo Morales ha demostrado que el socialismo no daña las economías. Evo ha dejado con la boca abierta a Washington, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Nos da lecciones a los británicos. La pobreza extrema se redujo 42% y el ingreso por persona creció el doble. En 2016 pierde un referéndum donde la población le prohíbe una cuarta reelección. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se lo autoriza argumentando que es un derecho humano de Evo postularse. Y entonces se postula. El pasado 20 de octubre, Bolivia vota y comienza el conteo de votos. Por la noche, de pronto, el conteo rápido se detiene con el 83% de los votos escrutados que marcaban un empate entre Evo y su rival, Carlos Mesa, lo que apuntaba a una segunda vuelta. 20 horas después,
el conteo rápido vuelve a aparecer, dando ya a Evo una ventaja del 10%, con lo cual ya no era necesaria la segunda vuelta. Evo Morales gana. La oposición denuncia fraude y llama a levantarse. El camino a la segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos, la OEA, anuncia regularidades en los comicios y recomienda repetir las elecciones. Evo acepta y convoca nuevas elecciones. El jefe de las Fuerzas Armadas, el general William Calimán, le pide a Evo que renuncie. Los policías comienzan a declararse en rebeldía en varios puntos del país. Evo dice que es un golpe. Renuncia él, su vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, gobernadores y altos funcionarios. México le da refugio a 20 de ellos en su embajada y se lo ofrece a Evo. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí, hermano Álvaro. Vamos a continuar. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y, como siempre, muchas gracias a usted. Vamos directamente con nuestro invitado. Esta vez tenemos a Romina Guadalupe Pérez Ramos, la embajadora de Bolivia. Muchas gracias por estar aquí. Y como hay poco tiempo, voy directo con las preguntas. ¿Qué es lo que no sabemos los que no somos bolivianos? ¿Qué es lo que no sabemos toda la gente del mundo que llevó a Bolivia a hoy no tener presidente? Buenas noches. Gracias, Roberto, por esta entrevista, que me permite aclarar justamente lo que no saben. El golpe que ha estado en curso y que se ha consumado ya en estos días no es de ahora. Es una planificación de mucho tiempo atrás, organizada por la oposición boliviana, grupos de la oligarquía cruceña, grupos reaccionarios, pero sobre todo de los candidatos perdedores de estas elecciones. Quiero decirte que en el país, en las confrontaciones que han habido, primero han empezado a deslegitimar las elecciones, lógicamente por los resultados que se preveían venir. Para eso ellos se han traído un montón de gente del exterior, en este caso los guarimberos de Colombia. Son gente que ha estado amedrentando en las calles, pegando a las ciudadanas y a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres indígenas, con actos casi pasoides de las prácticas fascistas. Por ejemplo, a la alcaldesa le raparon el pelo, la raptaron, los arrodillaron, los desnudan. Pero además lo que ha llamado la atención son las armas caseras que ellos han fabricado, ¿no? Tienen bazucas, la juventud, por ejemplo, que ha sido protagonista también de esta rebelión, podríamos decir. Es una juventud que muchos de ellos ni siquiera ha hecho el servicio militar, pero la gente que estaba en la calle conduciendo a esos jóvenes, conduciendo las plataformas ciudadanas, es gente muy entrenada. Gente entrenada en el ámbito militar, en el manejo de armas, armas blancas, bazucas, de todo tipo, pero sobre todo en el manejo del amedrentamiento. ¿Quién los llevó? Hay grupos muy reaccionarios, sobre todo los comités cívicos, que lógicamente nunca han dejado de tener contacto, porque esto es un tema regional, Roberto, no es un tema que se está replicando la misma ruta de Venezuela. La inestabilidad, concretamente con las plataformas, llamando a gobiernos democráticos como el de Evo Morales, que ha ampliado la democracia, que no es solamente representativa, sino es directa, es plebiscitaria, es comunitaria. Nuestra democracia es la más rica en el ámbito plurinacional de toda la región latinoamericana.
Entonces, a través de las plataformas introducen en la mente de la gente falsas noticias y decir, bueno, estos son dictadores y hay que derrotarlos. Lamentablemente la gente que ha estado en las calles no ha conocido las dictaduras. Yo soy una joven revolucionaria que ha luchado contra las dictaduras con heridas de balas en varias manifestaciones. La juventud de hoy no conoce lo que es eso, qué es dictadura. O sea, repiten el mensaje. Aquí es una guerra de cuarta generación. Es una guerra de redes que ya se aplicó en el tema del referéndum con el caso Zapata, que también levantaron la guerra sucia, la política del espectáculo a través de los medios que hizo perder el referéndum. Entonces, con esa experiencia ya corregida y aumentada, Santa Cruz, donde surge este líder cívico, por ejemplo, ha sido una región tradicionalmente totalmente reaccionaria. El golpe cívico prefectural que se dio el 2008, cerrando los conductos, los gaseoductos, el levantamiento que hubo para dividir Bolivia en ese contexto, es la misma gente la que está movilizando, y ellos son expertos en hacer traer conspiradores, porque esto no es un tema de la burguesía criolla, de la oligarquía criolla. Ellos están ligados porque en Bolivia se están jugando intereses muy grandes. Bolivia es un país que tiene grandes cantidades de litio, es el mayor país que tiene reservas de litio, y lógicamente eso está puesto. Claro, Evo ha conquistado nuevamente la soberanía de Bolivia, ha nacionalizado los recursos, estamos industrializando el litio que en el mercado mundial Bolivia puede imponer ese precio, porque es el mayor productor en este caso. Entonces, hay estos recursos que lógicamente, en este caso las transnacionales y concretamente Estados Unidos, que siempre lo ha considerado el patio trasero, no están dispuestos a perder, más aún cuando hay una crisis energética en el mundo. A ver, ¿qué pasó? Hace prácticamente dos días el presidente le estaba dando, pues yo digo que es una lección a todo el mundo, sobre todo a esos presidentes que les gusta eternizarse y quedarse reelectos y no hacer caso a los opositores. Evo estaba dándole una clase a todo el mundo al aceptar a la oposición y decir, ok, vamos a unas nuevas elecciones. ¿Qué pasó en las últimas horas? Mira, eso, muy buena tu pregunta, porque lo primero que hacía la, primero que hizo la oposición, quiso deslegitimar desde antes del de las elecciones, decir el fraude, poner el chip de fraude en la cabeza. Una anécdota muy breve. Sacaron una denuncia diciendo que yo había venido acá a montar el fraude y dijeron en Bolivia. ¿Tú aquí a Irán? Sí, dijeron en Bolivia que había inscrito 1.500 personas para que voten cuando en Irán solamente hay 11 personas. Falso. 11 personas en el registro, tú puedes entrar a la página web del órgano electoral plurinacional, pones registro de personas y ahí salían 11 personas. Entonces, como la gente no se va a ocupar de entrar al registro y verificar, entonces creían eso, entonces no solamente de Irán, dijeron de Estados Unidos, de todo lado. Mentira, porque nuestro registro es totalmente saneado. Segundo, cuando ya ellos vieron que estaban perdiendo, inmediatamente dijeron segunda vuelta, hay que ir a la segunda vuelta porque no va a llegar al 10%. Cuando Evo pasó el 10%, dijeron nuevas elecciones. Cuando nosotros convocamos a la OEA para que haga la auditoría, ellos dijeron no, tiene que renunciar. Eso en un lapso muy corto, de menos de 10 días, cambiaron 4 veces su posición. Evo aceptó y dijo que se vaya a una auditoría, porque nosotros estamos conscientes que nuestro sistema es totalmente transparente y que vengan los organismos internacionales, embajadores y de todas partes del mundo a verificar ese voto. Cuando se estaba haciendo la auditoría ya habían movilizaciones para la renuncia del presidente Morales. Lógicamente se empezó a generar mayores conflictos. Evo es una persona que ama su patria, ama su pueblo, y la sangre estaba corriendo porque lo que no hizo nuestro gobierno es sacar a la policía para masacrar a la gente como los anteriores gobiernos. La policía hizo una tarea de contención, pero los grupos... ¿Y el ejército no salió? No salió. ¿Por orden de Evo? Sí, porque además no es su función, es la policía la que tiene que resguardar la seguridad ciudadana. Entonces la policía sufrió también millajes de parte de la oposición, porque como te digo, ellos tenían armas caseras, disparaban a la gente, maltrataban a la gente, era una cosa impresionante, robaban a la gente,
Incendiaban las casas. Los incendios últimos no son los primeros. Primero incendiaron de la gente humilde. Entonces generaron el pánico. O sea, peor que en las dictaduras. Y entonces, en esa convulsión, el mundo convulsionado, tú sabes que nosotros tenemos una fuerza social muy importante, que son de los luchadores por la democracia, campesinos, obreros, movimientos sociales, que en un 2x3 podían hacer desaparecer esos bloqueos. Pero Evo llamaba la contención para no generar el conflicto, porque la vía tenía que ser institucional. Las pruebas de la auditoría, que se haga la auditoría, pero ellos se negaban, no querían ni aceptar eso. Finalmente, la confrontación fue tan fuerte por los métodos fascistas que utilizaron. Mira, te cuento, en estos dos últimos días incendiaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, secuestraron a su hermano, lo secuestraron y encima le dijeron que lo iban a quemar. ¿Qué prácticas son esas de quemar a un individuo? Si acaso él nos renunciaba y decía públicamente que estaba contra Evo y que debería renunciar. Quemaron la casa de la hermana del presidente, quemaron la casa de los dos gobernadores, quemaron la sede de la Federación del Trópico, que es el movimiento más aguerrido, las bases sociales de Evo Morales. Miles de personas de forma pacífica salieron para apoyar la auditoría y que se respete el voto. Pero los candidatos perdedores, en este caso, hacían todo lo posible realmente para que no haya una salida institucional. Ante esa situación, los movimientos sociales todavía muy calmados, muy tranquilos, pero ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Cuando salieron miles de mujeres del trópico con sus guaguas, tú sabes cómo cargan en nuestros países las guaguas, y estos señores que se llaman la juventud cochala de resistencia, que van en motos, miles de motos, a incendiar. Incendiaron los tribunales electorales, incendiaron las actas, cosa que la auditoría, porque tú sabes, una vez que tú votas, los votos se desechan, pero queda el acta. En cada acta están la firma de todos los delegados de los partidos. Imposible el fraude. Quemaron instituciones públicas, instituciones privadas, gente que tenía que ir al trabajo, que se trasladaba con su movilidad, le apedreaban los autos, no le importaba la gente que estaba ahí. Y al ver eso, el presidente dijo, mejor la patria. Por supuesto, el presidente en una posición, primero él dio tres opciones. Imagínate, dijo, convoquemos a una mesa del diálogo, invito a la oposición, a los diputados y senadores electos y a los anteriores, a los partidos políticos, hagamos un diálogo para ver una salida institucional, posesionaremos el diálogo. No, que tiene que salirse, que tiene que renunciar, que tiene que irse. Y eso ha sido en cuestión de segundos. Finalmente Evo dice, pese a que nos robaron las elecciones, Evo dice, vamos a elecciones generales. ¿Por qué? Porque aquí la OEA jugó un papel totalmente parcializado, por decir lo menos. ¿Qué correspondía a la OEA con el informe preliminar? En el informe preliminar, si no había la diferencia del 10%, que eran centésimas, es decir, bueno, se va a una segunda vuelta, porque esos son los procedimientos de la norma y la ley electoral de Bolivia. Que te interrumpa. El problema que muchos les llamó la atención es que en la noche de la elección iban más o menos empatados, Evo, y de pronto se desaparece. Correcto. Y un día después vuelve a aparecer el recuento preliminar, y entonces ya Evo aparece con el 10% arriba de su rival. Y mira, The Nation, que es un medio muy prestigiado de Estados Unidos, publica en estos días que claramente el gobierno de Estados Unidos presionó a la OEA para sacar a Evo Morales del poder, y explica un poco la tendencia esta que llamó mucho la atención a los de derecha. Dice, en otras palabras, el apoyo de Morales, lo leo textual, es mucho más fuerte en las poblaciones rurales y más pobres, cuyos votos llegaron más tarde. Tal cambio geográfico en los márgenes de votación no es tan raro en las elecciones como sabe cualquiera que haya visto los resultados electorales en la televisión en los Estados Unidos. Y este cambio ni
siquiera fue un cambio tan grande. Los datos oficiales muestran siempre un cambio gradual en el margen entre los candidatos. Además, critica a la OEA de que no ofreció pruebas y critica a la OEA de que cualquiera que sepa el derecho internacional, una delegación no tiene la autorización para pronunciarse en el país. Correcto. En ese mismo día. Fue una conspiración, porque mira, el TREP, porque el Estado lo que hace es contratar una empresa independiente para que haga el conteo rápido que se llama el TREP. La misma empresa, dos días antes de las elecciones, dijeron que vamos a dar el conteo rápido hasta las 8 de la noche y vamos a parar ahí. Porque el conteo rápido es eso, es para ver tendencias. Aún cuando se paró a las 8 de la noche, la tendencia, no es cierto lo que se dice, la tendencia ya tenía el Evo bastante. Pero faltaban los votos de la provincia, que es el voto duro del Evo, por supuesto que sí. Ya nos vamos, se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué la policía y las Fuerzas Armadas abandonaron a Evo Morales? Porque finalmente se aliaron con la oposición. Quiero decirte muy rápidamente, sé que el tiempo, antes que Evo asuma la presidencia, la CIA, durante los gobiernos neoliberales, tenía su oficina en el Palacio de Gobierno. En la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores tenía Estados Unidos su oficina especial. En el Banco Mundial de Bolivia funcionaba el Fondo Monetario Internacional. En el mismísimo cuartel de Miraflores de las Fuerzas Armadas estaba la DEA de Bolivia. Una pregunta, ¿qué porcentaje en este momento, el día de hoy, qué porcentaje calculas que esté a favor de Evo y qué porcentaje en contra? Y te lo pregunto por algo que tú misma denunciaste, que es verdaderamente peligroso y terrible, no solo para Bolivia, sino para todas las naciones. Que hay una conspiración ya además muy experimentada, que hay un especialistas en lavar el cerebro. Yo te pregunto, ¿es fácil o hay muchas ovejas bolivianas o bolivianos que se les lavó el cerebro? ¿Cómo estuvo eso? Mira, hay voto duro. El voto duro del Evo evidentemente es más del 45%, el voto duro del Evo. La gente o el tercero en disputa electoral, que básicamente es la gente de las capas medias de las ciudades, es la que está indecisa y que va a tomar su voto no por lo que te va a leer un programa de gobierno de 20 páginas. Te va a asumir el voto por el mensaje que ve en la información. Y este mensaje es muy concreto. Ellos son expertos, hemos visto en la primavera árabe. ¿Y cómo opera todo esto? Aquí aplican con cientistas, con think tank, que son en la neurociencia sobre todo. Entonces ellos estudian las mentalidades y ver cómo hacemos introducir esto, el mensaje de la gente. Entonces están los núcleos o las células que operan lógicamente, y yo te aseguro eso y te muestro documentación, que operan desde el Pentágono, los think tank, con líderes especiales del país. Te estudian la mentalidad, el discurso, etcétera. Y son, ellos dicen, tenemos que cambiar el régimen. ¿Cómo nosotros podemos poner en shock a un régimen? Como una computadora, dicen, metemos el virus en una computadora y hay un strike. Entonces nosotros tenemos que meter el virus humano, dice. Entonces tenemos que buscar a ese virus que contagie a la sociedad. Esos virus normalmente son comunicadores destacados que hacen farándula. En el caso de Zapata fue Valverde, y no fueron muchos medios de comunicación hegemónicos que metieron, por ejemplo, el virus del fraude. Entonces la gente, sobre todo los jóvenes que no tienen una memoria del pasado, dices tu democracia, tu derecho, y eso se va contaminando. Tú vas a tu casa, contamina el virus, del virus a la universidad, de la universidad a tu grupo de barrio, al fútbol, y al final se hace un marañón de redes, pero que están siendo digitalizadas. Y eso está comprobado. Inclusive ellos mismos, con el tema de Euromaidán, con las primaveras árabes y cuando hubo toda la desestabilización acá, hay un documental muy bueno en vivo. Antes esto lo hacía en secreto, ahora se está publicado. Y lógicamente, dice, tenemos que buscar a las gentes, en este caso a jóvenes, que podemos adoctrinarlos muy fácilmente con consignas. Si tú sabes ¿Te muy das bien, cuenta que estás configurando y hablando y describiendo una mente no solo maligna, sino una mente criminal que está detrás de Es que eso te iba a decir, el que ha pasado en Bolivia es una acción criminal. Eso es lo que está pasando y eso es lo que tenemos que abrir. Yo pido a la juventud del mundo, que realmente abra los ojos. O sea, no puede la juventud contentarse con el mensaje del celular sin investigar,
Se dicen un montón de fake news. Y como te digo, esto no es un tema que a alguien se le ha ocurrido. Esto está científicamente comprobado. Cuando yo te hablo de la táctica del enjambrón, son técnicas militares. Y esto empieza desde Obama porque dice, bueno, como ya cayó el unitarismo y ellos lo dicen en sus documentos, dice, tenemos que liderar por detrás. Tienen que ser otros, o sea, las Fuerzas Armadas ya se tienen que replegar porque no podemos hacer guerras convencionales como hicimos atacando a Irak. Entonces tenemos que buscar estados proxies. En el caso de Venezuela, su estado proxy, lógicamente, es Colombia. Pero además, dice, tienen que ser los civiles la tarea que hacemos, los que antes hacían los militares, los civiles van a hacer por nosotros. Tenemos que prender la chispa con las plataformas, llamando dictadores a estos regímenes que no comulgan con los intereses de Estados Unidos. La última pregunta, nos vamos. Parece que hay una sombra de odio en el mundo que empaña a los seres humanos y cada vez hay más odio entre los de derecha y los de la izquierda. Se está, desde tu visión, ¿podría estar polarizándose América Latina y a qué peligro nos lleva esto? Hay una polarización entre oprimidos y opresores. Esa es la primera contradicción. En torno a esas contradicciones hay otras más. Hay que recordar a Mao Zedong, ¿no? Hay que ver ahora la contradicción sobredeterminada. Pero felizmente en América Latina hay una nueva ola que da muchas expectativas al mundo porque ya sufrieron el golpe neoliberal, los argentinos, etcétera. Y dicen, Evo, venite a gobernar Chile, venite aquí. Entonces, pues te agradezco mucho. Gracias, gracias, Romina. A ti, Roberto, por estar en tu programa. Y todo gracias. Lo mejor para Bolivia, siempre. Gracias, de corazón. Hace unos días, un servidor denunciaba que la humanidad ha sido abandonada en la educación del amor, de amar y respetar no solo al prójimo, sino al suelo donde vivimos. Y me quedo con algo maravilloso de las culturas antes de la conquista en América Latina. En este caso, en Bolivia, que le tenían un profundo y respeto y sobre todo mucho amor a su Pachamama, a su tierra madre, y la creencia de que todos somos energía en ciclos, lo cual nos lleva a respetar todo. Ojalá hagamos conciencia, insisto, aún es tiempo. Buenas noches. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez y agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director.